tras la psicosis que se vive en estos momentos por el supuesto roba niños que la policía municipal detuvo este miércoles. El director de la corporación, Efraín Aquino Espinosa, desmintió que el sujeto haya querido llevarse al menor. Es importante aclarar esta psicosis que se está pues ya expandiendo pues, en redes sociales. El día de ayer en la tarde se tuvo un evento donde una persona del sexo masculino pues tocó en ese caso a una persona del sexo femenino que andaba con un menor en una conocida institución educativa a nivel primaria. Entonces a estos hechos pues había muchas personas en el lugar, empezaron a grabar, a tomar fotos. Entonces empezaron a causar esa psicosis de que había sido un roba niños o roba chicos, como lo llaman. Eso es totalmente falso, fue otro tipo de situación. La persona fue trasladada aquí a la cárcel pública municipal para ser puesto a disposición de la autoridad competente. Agregó que el sujeto fue trasladado a la policía municipal y minutos después llegaron sus familiares, quienes argumentaron que sufre de sus facultades mentales y por lo tanto la agraviada decidió otorgarle el perdón. En toda la parte agraviada y a su vez se presentaron los familiares de esta persona y pues se aclaró de que esta persona pues sufre de sus facultades mentales. Entonces ya en lo que es la parte de la víctima con el agresor y sus familiares llegaron a un acuerdo, pues sobre todo de otorgarle el perdón. Sí es importante aclarar este tema porque ya en redes sociales he visto algunos comentarios negativos de que nosotros lo soltamos, de que no hacemos nada. Eso es totalmente falso. Hacemos pues nuestra labor hasta donde nos compete, pero pues si la víctima en este caso otorga el perdón, pues nosotros no podemos hacer nada porque no somos juez. Nosotros lo único que haríamos en su caso que la víctima quisiera proceder, ponerlo ante la disposición del Ministerio Público porque es un delito pues ya pues grave, ¿no? Agregó el director de la Policía Municipal que no tienen ningún reporte de robo de menores y pidió a la población denunciar en caso de que sean víctimas de algún tipo de delito. Ya nos han pasado muchos casos, no nada más este, por ejemplo algunos casos de robo se han suscitado, se han hecho los aseguramientos, las detenciones, pero lamentablemente luego la víctima por temor o algunas empresas pues grandes ya luego no quieren proceder. ¿Qué pasa con esto? Pues de que la persona quede libre, no hay un proceso, no hay un seguimiento por oficio en tal caso y lo que conlleva que vuelvan a reincidir. Entonces es importante que el ciudadano cualquier tipo de delito pues lleve a cabo su denuncia sobre todo ante el Ministerio Público, a la Fiscalía que se ubica ahí sobre la carretera a lo que es a Camelia, como referencia por la colonia La Granada. Hay que acudir, hay que poner su denuncia porque sí es de gran importancia, si no nuevamente se vuelven a suscitar estos hechos. Informó Dora Timoteo.